Miren con quién estoy. Yo estoy súper feliz de estar con mi querido Enrique Montaño en esta nueva aventura en tu carrera. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Mi querido Danilo, gracias siempre por tanto apoyo, por tanto cariño. Vine hasta el teatro. Viniste hasta el teatro, aquí aún no me puedo levantar. Un domingo para disfrutar de esta función que ya casi nos la empezamos. Estoy feliz, que te digo, este personaje creo que para todos los actores es un gran reto. Creo que para todos los actores que estamos en teatro musical es un personaje que lo queremos hacer. Y bueno, tengo la fortuna de estar haciéndolo ahorita y voy disfrutando con Late lo más que pueda. Sobre todo eso, porque es una obra que, aunque está inspirada en la música de los 80s, porque es, pues, es de Mecano, bueno, es una obra muy actual en la que los jóvenes que la vean y las personas adultas y toda la familia se van a ver reflejadas en algún momento con las canciones, con la historia y sobre todo disfrutar las actuaciones. Esta chamarra roja que es ya emblemática de los personajes y de la obra. ¿Cómo llegó a ti hoy? No me puedo levantar. Sí, como decías, es un gran mensaje, mi Andy. Es un gran mensaje para todas las familias, para las nuevas generaciones, para todo el mundo que conoce esta historia. Y la obra llegó a mí por medio de un casting, así como tantos castings que nos toca hacer a los actores. Me hablaron por dos medios, me buscaron, ya sea por, de hecho por Televisa me buscaron, y también por medio de mi manager. Yo me enteré del casting, sabía que Chucho iba a salir de la obra, Chucho Zavala, que es muy buen amigo, y dije, me tengo que preparar para hacer un gran casting. Vine, hice el casting, canté una canción, que es una de las canciones más difíciles, que es Perdido, para el personaje, y hice tres escenas, me tocó hacer tres escenas. Alex Go me dijo, súbete al barco y aquí estoy. Este personaje de Colate, que es el antagónico de la obra, digo, no es el villano, pero al final de cuentas creo que sí le pone como esa parte oscura o de la mala influencia, pero me imagino que la construcción pues no fue nada fácil. ¿Te basaste en algo en especial? ¿Ya habías visto los demás personajes de las más interpretaciones de otros actores? ¿Tú hiciste tu propia versión? Fíjate que sí, amigo. Tengo una gran anécdota, que es gracias a una prima que es fan de Hoy No Me Puedo Levantar. Hace 15 años, cuando se estrenó en este teatro, con Alan Estrada, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez, me invitó a ver la obra. Nos sentamos en la última fila. No teníamos dinero. Me dijo, vamos a verla porque me encanta. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La vimos. Duraba casi 4 horas y no sé cuánto. Yo la vi y dije, wow. Cuando Luis Gerardo todavía no tenían fama todos ellos, esa generación, yo dije, ¿qué? Gran obra, qué personaje, me encantó Colate, me encantó ver a Luis Gerardo trabajando, y 15 años después estoy aquí. O sea, es un personaje que, como te digo, está completo, es profundo, tiene muchísimas capas, hay que trabajarlo muchísimo con el director Donald Beltrán, que es un gran director. Tuve muchísimo análisis, mucho trabajo de mesa y obviamente pasar por todas las emociones que en el segundo acto, sobre todo, Colate vive. ¿Y qué tal el baile? ¿Cómo te ha ido con la obra? El baile, pues tenía que sacar los pasos de Dora y de Renata, ¿no? No, muy contento porque he tenido un apoyo impresionante de los coreógrafos aquí. Tenía mucho miedo del baile. Me encanta cantar, me encanta actuar, pero el baile también es fundamental en esta apuesta. Entonces, un mes estuve súper enfocado, yendo al CEA también a ensayar, que eso también lo agradezco muchísimo al señor Cobo, a Charlie, a Nacho, todos que me apoyaron. Entonces, para mí esto es como estar ya disfrutando el como un pez en el agua, amigo, ya que lo logramos. Bueno, la obra de teatro está aquí en la Ciudad de México, viernes, sábado y domingo. ¿Estás ahí intercalando funciones? Sí, viernes una función, sábado dos, domingo una función. Cada semana yo subo mi rol, estoy casi dos funciones o tres a la semana. Entonces, para que se den la vuelta, porque seguramente les va a encantar. Y se alargó la temporada todavía, para que los que no pueden, y después parece que nos vamos de gira también a 4 ciudades. Ojalá que sí, precisamente el año pasado que estuvimos también aquí en la presentación con Sergio Bazáñez, me platicaba de esta gira. Espero que ya este 2021 o a principios del 22 también ya se logre, porque hay muchas personas en el interior de la República que quieren y aman Hoy No Me Puedo Levantar. Sí, ya hay fechas ya en agosto y en septiembre, octubre, que es Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro. O sea, ya está. Entonces, yo feliz, o sea, la verdad es que es una gran oportunidad para que conozcan mi trabajo.
Y qué padre, que la gente que no puede venir a México también la disfrute en su ciudad. Y si viven cerca también, pues que se trasladen. Y que se vengan al teatro, que el teatro es súper seguro. Nos sanitizan antes de entrar, está al 30% de capacidad. La gente está viniendo, pero no queremos que muera el teatro nunca. Así es, nos vemos en Hoy No Me Puedo Levantar. Quique Montaño, ya lo saben que es un orgullo sea, y pues te seguiremos la huella donde quiera que estés. Gracias, mi Andy, como siempre, de verdad. Te queremos.